Bueno, continuamos con este espacio. Miller nos acaba de demostrar cómo verdaderamente es necesario en esa comprensión de los usuarios entender ese contexto que rodea a los usuarios, no solamente ver sus necesidades, sino ver qué rodea o cuál es el panorama que se puede verse alrededor de estos usuarios. Sí. Bueno, para continuar, vamos con Sandra Sayanés de AGESIC Uruguay. Tiene 12 años de experiencia gerenciando proyectos para instituciones públicas y 5 años como gerente de la División de Canales de Atención Ciudadana, perteneciente al área de Ciudadanía Digital de AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico de Uruguay. Bienvenida. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandra y pertenezco a la Agencia de Gobierno Electrónico Uruguay, como les contaban recién. ¿Me pones la...? Ah, bueno. Bueno, aprovecho para ir preguntándoles, ¿cuántos de acá conocen Uruguay? Bueno, a 4. Entonces hice bien, al principio de todo puse algunos comentarios de Uruguay para contarles dónde estamos y cómo somos, así que hice bien, porque hay solo 4. Después ya les pregunto también, ¿cuántos son de gobierno? Bien, ¿y de empresas privadas? Ah, buenísimo, tenemos de todo un poco. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de mi país. Uruguay es un país muy pequeñito, tenemos un poco más de 176.000 kilómetros cuadrados. Está ubicado al sur de América, ahí lo tienen marcado, entre lo que es Argentina y Brasil. Tenemos poco más de 3.4 millones de habitantes. Y lo interesante es que poco a poco hemos logrado ubicar primeras posiciones en índices internacionales. En el 2015 obtuvimos el primer lugar en Latinoamérica en lo que tiene que ver con baja pobreza, baja corrupción, progreso social, prosperidad, desarrollo digital. Ay, perdón. Y en el 2016 continuamos siendo líderes en gobierno electrónico de América Latina y el Caribe, según el ranking de Naciones Unidas. Les traigo algunos datos que pueden resultar interesantes. Hoy el 71% de las personas que tienen celular tienen internet en ese dispositivo, tienen un contrato que les permite acceder a internet. El 85% de los hogares tienen wifi en su domicilio. Y si vamos a la población que prefiere informarse por internet antes de ir a un trámite, ahí bajamos bastante, lástima para nosotros, el 27% de la población prefiere informarse previamente por internet. O sea, tenemos todavía ahí un porcentaje muy chiquitito. Si nosotros separamos esa población de acuerdo al nivel educativo, los de educación terciaria sube a un 53%. O sea, ahí estamos un poquito mejor, pero es algo que tenemos que continuar trabajando mucho. De todo esto, de todo el tema de los índices y cómo hemos ido subiendo, existen muchísimas historias. Hoy elegí una, ¿tá? La historia que les voy a contar es lo que tiene que ver con el desarrollo y la evolución de los sitios web del Estado. Hace varios años atrás, hablamos de unos 5, 6 años, 7, todas las organizaciones del Estado empezaron a crear sus portales. Era como que, si no tengo mi sitio web, no existo, entonces empiezo a crearlo, a crearlo. Todos los creaban. Nosotros en Uruguay el Poder Ejecutivo está organizado en ministerios, que es acá como en Colombia. Tenemos Ministerio de Salud, de Economía, de Turismo, un montón de ministerios. Cada uno tiene unidades ejecutoras abajo que, de acuerdo a los cometidos que tenga el ministerio, trabajan para eso. Y esas unidades tienen programas, proyectos. Bueno, había portales de proyectos, de programas, de unidades ejecutoras, de ministerios, del Poder Ejecutivo. Lleno de portales por todos lados. Todos eran distintos, eran difíciles de entender, difíciles de usar, obviamente accesibles ninguno, tampoco se veían bien en los dispositivos móviles. Había demasiada sobrecarga de información. Ahí les traje algunas imágenes de marzo de 2012 y febrero de 2011 de algunas instituciones. ¿Ven lo que era eso? Era como demasiada cosa junta que no se entendía nada. Entonces, bueno, ¿qué pasó con la gente? ¿Qué opinaba la gente? ¿No? Empezaron a salir un montón de sitios y ¿qué le pasaba a la gente? Estos datos los traigo de encuestas que hicimos en el año 2013. ¿Tá? Esta señora nos decía, hay mucha información y lo encuentro, lo que quiero.
tiene que ver con lo que yo decía, la parte de la falta de categorización, esa sobrecarga de información. Un señor, hay cosas que solo un experto puede hacer, no se entendía nada, no se sabía cómo hacer las cosas. Tengo que aprender cada vez que ingreso a un sitio. Esto es re importante. Eran todos sitios del Estado uruguayo y eran todos distintos y tenían las cosas en distinto lugar. Nadie había pensado en que las personas estaban entrando al Estado y tratar de aprovechar ese aprendizaje de un otro lado. No, tenía que aprender en cada sitio que querían utilizar. Me parece fundamental, ¿no? Una señora que decía, tengo dificultades para moverme de forma física y esperaba no tener barreras en la web. O sea, nosotros con las tecnologías de la información tenemos una herramienta súper valiosa para que la gente que tiene dificultades físicas de moverse y que le cuesta porque la infraestructura física del país todavía no está lo suficientemente adaptada, en la web podríamos no tener barreras y dejar que hagan todo lo que necesitan y que lo entiendan y que lo puedan hacer. Y no lo dejábamos. Esta señora, muy buena, solamente nos dijo que accedió en celular y es bastante incómodo, ¿no? No dijo que era un desastre, que no se puede hacer nada. Es bastante incómodo. Ahí, esperen que me faltó una. Ah, esta. ¿Y el Estado? ¿No es uno solo? ¿No? ¿Por qué tengo que tener 80.000 sitios todos diferentes? Si es el Estado, es uno, ¿por qué no me ayudan a que todo sea similar? Entonces, bueno, algo teníamos que hacer, ¿no? Desde AGESIC, que es el lugar al que yo pertenezco, la Agencia de Gobierno Electrónico, uno de nuestros cometidos es liderar la estrategia de gobierno digital. Entonces, algo teníamos que hacer con esto. No podíamos dejar que siguiera pasando este boom de cosas que no estuvieran controladas ni pensadas en el usuario. ¿Qué hicimos? Creamos un equipo de calidad web. Ese equipo trabaja en tres pilares, la parte de políticas y buenas prácticas, la parte de apropiación y fortalecimiento de capacidades, de capacitación, y la parte de apoyo directo a los organismos, de ayudarlos a hacer sus proyectos y llevarlos adelante. Y obviamente todo eso tiene una medición y un seguimiento para definir las estrategias de los años siguientes. ¿Cuál fue el camino que recorrimos, ¿no? Que es lo que hoy les quiero contar. ¿Qué camino fuimos recorriendo y a qué llegamos en estos años? En el 2009 lo que hicimos fue poner foco en buenas prácticas. Dijimos, bueno, vamos a juntar a un conjunto de especialistas y vamos a armar una guía para el diseño e implementación de portales estatales. Armamos esa guía, teníamos capítulos de usabilidad, accesibilidad, seguridad, planificación de un portal, qué pasos tengo que dar y qué tareas tengo que ir haciendo para hacer un portal. También generamos recomendaciones para una correcta escritura en la web. No es lo mismo escribir para la web que escribir en un periódico. Hay que tener determinadas cuestiones. Entre el 2010 y el 2013 dijimos, bueno, demos un pasito más. Tenemos las buenas prácticas creadas, entonces ahora enseñémosle a los organismos a ayudarlos y a bajarlas a tierra. Hicimos talleres de la aplicación de esa guía, una edición por año. Y a su vez empezamos a hacer cursos un poquito más específicos. Hicimos cursos de usabilidad, cursos de accesibilidad para editores. O sea, las personas que cargan contenido tienen que tener en cuenta determinadas cuestiones. Y también cursos de accesibilidad para técnicos. Los programadores, cuando programan, tienen que cumplir con determinados estándares y determinadas pausas. Entonces, también les enseñábamos a ellos. Entre el 2013 y 2014, lo que hicimos fue generar buenas prácticas más específicas, ¿no? Porque lo que tenía esa guía de que existe desde 2009, que es totalmente vigente hoy, es que hablaba de muchos conceptos y tenía, nombraba muchas herramientas y muchas cosas. Entonces, siempre teníamos la queja de, es tanto que no sé por dónde agarrar. Entonces dijimos, bueno, bajemos un poquito más a tierra todavía y generemos esto. Hicimos la política de la web del Estado. Ahí lo que hicimos desde AGESIC es definir ¿cuáles son los pilares que tiene que tener en cuenta un sitio web del Estado uruguayo? Orientación al ciudadano, fundamental, como decía hoy, no nos sentemos atrás del escritorio a pensar lo que nosotros queremos, sino que pensemos en lo que la gente que quiere acceder quiere. Disponibilidad multidispositivo. Hoy en día no podemos hacer sitios si no se van a ver bien en todos los dispositivos. Accesibilidad, uso de estándares web. El cumplimiento de la normativa vigente, por supuesto, en Uruguay y como en otros países hay un montón de normativa que hay que cumplir y que tenemos que cumplirla en los sitios. Y el tema de seguridad fundamental. A su vez, hicimos una buena práctica de contenidos mínimos para portales del Estado. Le dijimos, bueno, vos que perteneces a una institución del Estado, tenés que tener determinados contenidos sí o sí en tu sitio. La parte de institucional, los trámites,
participación ciudadana, tenés que tener algún contacto, datos abiertos, una política de privacidad. O sea, hicimos toda una buena práctica que le decía a los organismos qué cosas sí o sí tenían que tener, ¿no? Porque hasta ese momento algunos las tenían y otros no. Incluso cosas que tenían que ver con la ley, algunos las cumplían y otros no. Entre el 2014 y el 2015 continuamos dando más capacitación y generando más buenas prácticas específicas. Hicimos una guía de evaluación de accesibilidad. En esta guía ya decimos qué herramientas consideramos que hay que usar y en qué orden y por qué es más de una. O sea, todo esto que estoy hablando está publicado en el sitio web de AGESIC. O sea, lo pueden ver, pueden descargar cualquiera de estos documentos. Hicimos una guía técnica para la web móvil, cómo gestionar contenidos accesibles, ¿no? Porque también no es solo que la herramienta técnica lo cumpla, sino que los contenidos se carguen de manera accesible. Trabajamos con el Instituto de Normas Técnicas del Uruguay, que es UNIT, en generar una certificación en accesibilidad web. Hoy en Uruguay podemos certificar nuestro sitio como accesible. Esa norma tiene dos partes, la parte técnica que analiza la herramienta y la parte de que exista un sistema de gestión de contenidos que lo garantice. Seguimos dando talleres, cómo mejorar la calidad de la web del Estado. Semestralmente empezamos a darle talleres a los organismos en esto. Ya asumimos que esa guía que habíamos generado inicialmente era un dato de la realidad, existía, todos la conocían, y empezamos como a profundizar en determinados temas y que sabíamos que los organismos tenían más dudas. Y también dimos talleres de sensibilización a proveedores. Eso es re importante. Cuando nosotros fuimos a la dirección de AGESIC a plantearle que queríamos capacitar a las empresas privadas, lo primero que nos dijeron es, no, que se lo paguen. ¿Por qué nosotros desde el Estado les vamos a capacitar? Demostramos que estábamos invirtiendo un montón de tiempo de nuestro equipo para hacer que las cosas se hicieran bien. Nosotros poníamos, cuando hacíamos un pliego para una licitación, para hacer una compra de un desarrollo de un sitio, poníamos, por ejemplo, que tiene que cumplir con el nivel AA de accesibilidad. Las empresas nos decían, sí cumplo. Al momento de evaluar, sí cumple. Cuando hacían el sitio no cumplía absolutamente nada y nos invertía un montón de esfuerzo de nuestro lado para hacer que eso se cumpliera. Entonces decidimos capacitar a los proveedores, ya que a nivel de la universidad estos temas todavía no están. Bueno, hagámoslo nosotros. Pero no fue suficiente. Todavía seguíamos teniendo sitios que algunos cumplían, que otros no, que tenían dudas, que depende del proveedor, que la herramienta, que no sé qué. Entonces teníamos que avanzar un poquito más. ¿Qué fue lo que decidimos hacer? Componentes reutilizables. Tomamos dos premisas. La primera, las páginas van a ser construidas con contenedores. O sea, no es una mega aplicación, sino que hacemos contenedores. Entonces, el organismo que necesita determinada área del sitio viene y usa ese contenedor. Y el que usa otro. O sea, todos los contenedores. Pero, ¿qué pasa ahí? Si yo tengo un área de encuesta y usé el contenedor de encuesta y otro organismo también tiene encuestas, va a usar el mismo contenedor, ¿no? Que ahí vamos a la segunda premisa. Más fácil para el ciudadano. Lo que aprende una vez, le sirve siempre. ¿Sí? Entonces, hagamos las cosas de la misma manera. Así sigamos teniendo, que aún tenemos muchos sitios, que todos usen las herramientas de la misma manera. Y obviamente, todos estos componentes que desarrollamos desde la agencia tienen foco en el ciudadano, se hace foco en la arquitectura de información. Pensemos en lo que el ciudadano necesita ver, no en cómo es la estructura de mi organismo. Entonces yo digo que tal tema depende de tal dirección y lo puse ahí abajo al menú. La gente no tiene por qué saber de qué dirección depende determinado tema. Lo tenemos que organizar de acuerdo a lo que la gente quiere. Usabilidad, accesibilidad y el tema multiexpositivo. Entonces, así llegamos a lo que nosotros denominamos portal tipo y formulario tipo. Ahí tienen la dirección peu.gesic.gov.uy/portal tipo. Están esas componentes publicadas para que el que quiera las use. ¿Qué es el portal tipo? ¿Qué tiene? ¿No? Tiene dos cosas fundamentales. Uno de los contenidos mínimos. Lo que les conté hace un rato, que años atrás habíamos hecho un documento, ahora los implementamos. Están todos en la web maquetados para que se lo descarguen los organismos que tienen desarrollo propio y las empresas que trabajan para los organismos. En Uruguay, generalmente la parte de desarrollo se terciariza. Bueno, esos proveedores pueden ir al sitio web, bajarse el componente y usarlo. Y ya garantizamos que parten cumpliendo las buenas prácticas que nosotros recomendamos. Entonces, por ejemplo, tenemos cómo tiene que ser el año institucional, los trámites. Lo único que tiene que hacer el organismo es como completar los blancos, ¿no? Ya está todo armadito ahí. Y por otro lado, hicimos formatos de contenido. Los formatos principales que tiene el 80% de los sitios ya están prontos. Hay una home, está el formato documento. ¿Cómo es una noticia? ¿Cómo se ve? ¿Cómo es una noticia cuando es principal? Bueno, tiene la foto más grande. Si es secundaria, la foto es más chica. Todo eso ya está armado.
está armado lo que llamamos carpetas de documentos. ¿Cómo se tiene que ver la lista de noticias? De tal manera, también, maquetado, me lo bajo, lo uso. Tenemos encuestas, boletines y bueno, hay un montón de opciones más que las pueden ver. ¿Cuáles fueron los beneficios? Clarísimo, los proyectos son mucho más cortos y de menor costo. Los proveedores, cuando ahora se presentan a desarrollar o evolucionar un portal, ya saben que hay un montón de trabajo que está hecho. Ellos se tienen que encargar del 20% que falta, que es bien especial de ese organismo, pero el resto ya está todo pronto. Hay menos riesgos y la calidad del producto es muchísimo mayor. Ahí le puse un ejemplito de cómo cambiaron los primeros sitios, aquellos que les había mostrado, cómo se ven ahora con nuestras nuevas. Por más que la imagen está chiquita, ya se ve que está mucho más fresco, ¿no? Más fácil de visualizar las cosas. No está esa sobrecarga que existía al principio. Después, el formulario tipo. Dijimos, bueno, entonces, ahora que tenemos un portal tipo y que ya todo organismo que quiera hacer un portal sabe qué poner y lo puede descargar y lo puede utilizar, hagamos un formulario. Vamos a maquetar el conjunto de componentes necesario para la creación de formularios en el Estado. Entonces tenemos cómo tienen que ser los campos, cómo es un campo fecha, pongo primero el día o lo pongo primero el mes, pongo con 4 dígitos el año o lo pongo con 2. Eso ya está armado y maquetado ahí. Un campo de múltiple opción, los errores, cómo manejamos los errores, ¿no? Que a veces hay sitios que los ponen todos arriba y no me marcan cuál es el campo, otros me ponen el error al lado del campo. A veces no sé ni en qué cuántos errores tengo, ¿no? Yo sé si tengo 10 o tengo uno solo, tengo que estar volviendo a llenar y volver a ver. Entonces eso está maquetado y está pronto ahí. Hay pasos, cómo tienen que ser los pasos de un formulario, cómo se tienen que ver. Hay bloques de campos, porque, por ejemplo, los datos personales. Distintos trámites necesitan datos personales. Entonces, ¿por qué uno va a pedir el nombre y los dos apellidos y el otro va a pedir uno y uno? ¿Y por qué uno va a pedir la dirección y el otro no? Entonces, maquetamos el bloque de campos de datos personales y todos los trámites van a pedir los datos de la misma manera. Lo importante acá también, está realizado con diseño atómico. Tampoco tenemos que utilizar el mega formulario, podemos utilizar los pedacitos que nos interesen para nuestro cometido. Es accesible, nivel AA según la WCAG 2.0, es responsivo, se va a ver bien en cualquier dispositivo y tiene las buenas prácticas de usabilidad. Los beneficios en este caso fueron geniales. Todo esto en el 2015, cuando asumió Tabaré Vázquez, el presidente actual de Uruguay, él anunció que a fines de 2016 el 100% de los trámites se iban a poder iniciar en línea. ¿Ah? Fue un anuncio muy fuerte, teníamos que en un año y poquito poner más de 1000 trámites en línea. Entonces, eso originó un programa súper grande, transversal a nivel de la agencia, que tenía que trabajar con todos los organismos dueños de esos trámites, ¿no? Porque nosotros como agencia no tenemos ninguno, los tienen los organismos. Hay un montón de organismos trabajando con un montón de proveedores, un montón de trámites que tienen que salir en línea rápidamente. Entonces, piensen qué pasaría si cada uno de esos organismos o cada uno de esos proveedores empezara a inventar la rueda. Y bueno, yo en este le pido tal cosa, y en este le pido la otra, y en este lo pongo el formato así, y en este así. Nuevamente, el ciudadano tendría que aprender cada vez que entrara a hacer un trámite. Acá es un estado, un solo modelo de interacción. Todos los formularios van a tener las mismas interfaces y van a pedir las cosas de la misma manera. Entonces, bueno, lo que quiero hacer es invitarlos a conocerlos, que entren a la página. Me parece que esto que hicimos es aplicable no solo en Uruguay, es aplicable para cualquier país. O sea, cualquiera de ustedes, de las empresas privadas que vinieron o de los gobiernos, lo pueden mirar, lo pueden descargar, lo pueden usar. Seguro que hay partes que sean lo que sea normativa. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley de acceso a la información pública y tenemos maquetado cómo tiene que ser la parte de transparencia. Antes los organismos tenían que leer la ley y ver qué tenían que poner. Ahora lo bajan y llenan los espacios. Bueno, eso no va a aplicar a cualquier país. Pero hay un montón de cosas que les aseguro que les sirven a todos. O sea que los invito a entrar y a usarlos. Y también nos gusta recibir feedback, ¿no? Si ustedes ven que hay algo que es algo que debería estar en todos los portales y que no está acá, que se comuniquen con nosotros. La dirección es portales@gesic.gov.uy y nos digan, ¿les falta el mapa o les falta? Y lo hacemos. Lo que queremos es que esto sea una herramienta que sirva a todo el mundo. De la misma manera estamos trabajando con los proveedores. Cuando los proveedores tienen que usar algo y no está, y no es algo particular, nos avisan y los incorporamos. Así que bueno, es todo. Muchas gracias por la atención.